Amiguetes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo también, un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster vs. Legend Monster, mi Monster, Monster del Universo, porque ya se llama no sé de qué manera ya se llama, ¿vale? Bien, por fin, otra mega evolución, claro que sí, por fin, nuestra cuarta mega evolución, cuarta, wow, después del tiempo que llevamos aquí, cuarta mega evolución, pero bueno, venga, a ver, vamos a ver, que mira, ahí nos dice la mano que... Venga. Vale, pues vamos al lío. Eventos. ¿Esto qué es? El Pokémon Adventure. Vale, tengo aquí Receiver Rewards. Venga, dame algo. Esto no. ¿Qué hay más por aquí? Esto nada. No. Refrescamos. Pues venga, mira, necesitaría pasta. No tengo ni Pokémon. Mira, aquí. Mira, Stiri se va a ir de viaje. Venga, pues al viaje. Venga, vamos al lío. Vamos a darle caña, Contest, Global Battle, Elite Match. Tenemos 4 de 10 de Elite Chess, así que vamos a darle, ¿vale? Match. Match. Nos van a partir el culo. Bien, tenemos a este, al otro. Ese Charizard empezará con Charizard, seguramente. Empezará con Charizard. Pues vamos a sacar a... Sever 1, Lucky, es Lucky 5. No me gusta ese mejor, tío. Vale, vamos a dar con masa. La masa. No digo nada, tío. Pondréslo con música, ¿no? Ahí un poquito, vale. Ha empezado. ¿Qué me estás contando, colega? Pues le voy a dar ahí. Hostia, qué rápido va el tiempo, tío. Bueno, pues. Vamos, Steelix, te necesito. Si no le cambias, sí le va a cambiar. Thunderbolt, ¿por qué? Vale, y se duerme. Pues bueno, pues mira. Ah, que tienes valla. Cristo eres, ¿eh? Vale, pues vamos a echar la Steel Rock con Mega Steelix aquí, a ver qué tochoco es. ¡Wow! ¡Wow!
Vale, pues este va a pegarme con esto y yo lo voy a pegar con este otro. Voy a sacar aquí a... A ver qué haces. No sé qué va a hacer. Aquatain. Aquatain. Thunderbolt. A tomar posa. ¡Pum! Le vas a cambiar, lo sé yo que le vas a cambiar. Que sí. Bueno, pues se va con un Thunderbolt que cambia. ¿No? Claro, claro. Pues Lucky, adiós Sebastián. Venga, otro. Qué movimiento, qué movimiento. Oh, Charizard. Te has comido toda la Steel Rock, tío. Este es más rápido que yo. O sea, este habría que... Voy a sacrificar a mi Gardevoir. Adiós, Gardevoir. Ah, ¿no me ha matado? LOL. Vale, pues entonces que tiene la Pokédex muy mala. Muy malita. Vale, pues... Vale, un Trainkey. ¿Soy más rápido? No. Ah, que tiene ahí. Claro, es que si me pegas primero, ¿verdad? Vale, pues venga, es que este ataque de hielo, si tiene algún ataque, vengamos con Mega Steel. ¿Qué se le va a hacer? Venga, Rockton. Rockton. Ahí es Bing, rey de hielo. Rockton. Uf. Otra Rockton. Ah, ya soy más rápido que tú. Salud ahí, a tope. No, a la luz ahí, a tope. Vale. Siguiente, Pidgeot. Pues Rockton. ¡Victoria! Por la mínima. ¡Primera victoria! ¿Se ha rendido el rival? Lucky, te has rendido. Bien, subimos a bronce. Élite bronce 2. Bien, ¿y eso qué significa? ¿Me vas a dar mejor ítem? Venga, vamos a por otra. Aquí esto está complicado ya, chavales. Porque aquí hay los VIP naranja, escribe fino, VIP cristal, escribe normal, server 2, Persia. ¿Qué tienes aquí? Uf. Bueno, tiene Charizard por si me empezará con Charizard o con Gyarados. No sé con qué va a empezar. Es mega Lucario, ¿eh? No sé si es mega, ¿no? Tiene Charizard, así que vamos a empezar con más. No, Garchomp. Bueno. Vale, Magnetic, cambiarás. Vas a hacer una descarga. Descárgame. Tiene 2321 vidas. Tira el Pokédex bastante alto. No baja el ataque, pero no produce efecto. Me intimido, se duerme. No tiene vallas. Y vamos a meter la Steel Rock para ese Charizard que está ahí, que me puede freír. 2582 de vida que tiene ese Charizard. Casi nada. Vale, pues ahora cambiamos y sacamos a Mega Slowbro. Flamethrower. 540, no me quita mucho. No sé si va a cambiar. Si va a cambiar, pues se la voy a echar. Jam. Venga, pues cambias. Thunder Punch, bien. Vale. Pues no ha cambiado. Pues venga, vamos a darte otro Water Pulse, así que cambias. Gyarados. Se va a comer la Steel Rock. Baja el ataque. Confúndete, no te vas. Vale, un golpe le voy a aguantar. Vamos a echarle un jam. Venga, aquí, agua con agua. Crunch, tiene crunch. No, tío, no, crunch. Vale, hacemos un jam. Hacemos un slack off. No te cures, ¿por qué? Eso es trampa, tío. Se duerme ese Gyarados. Y le podemos hacer. ¿Qué le podemos hacer a este Gyarados? Nada, vamos a cambiar. Vamos a sacar a nuestro Magnetric. Supongo yo que me cambiará el Mesu Magnetic también, ¿no? ¿No? Bueno, pues tengo que meter una descarga ahí. El que saque se la va a comer. Me da igual. No, tío, agacho, no me acordaba, tío. Bueno, lo bajamos el ataque, que no está nada mal. No sé qué vamos a hacer, pero voy a sacar a Dark Wolf. Claro que sí, que está aquí este Gardevoir ahí precioso. Tenemos aquí Sampton. Pues ya ves tú, tío. Si no haces un Sampton a Gardevoir, pues lo que te puede pasar es esto. Esto te puede pasar. O te vas, o te chupo ahí. Eso es lo que te puede pasar, tío.
Ahora colmillo fuego. No, tío, no, eso no. Ese Garcho se va a morir. O se va Garcho. Se va Garcho. Se va Garcho y viene. ¡Oh, Lucario! ¡Ojo! ¡Oh, no! Le hemos metido un pedazo. Vale, tío, mete un Thunderbolt, Lucario, tío. Me da igual que me mates, tío. Me da igual, te mete un Thunderbolt ahí que te da hasta paralizar. ¡Oh, tío, no ha muerto, bro! ¡Uf! Me va a matar, bueno, me da igual. Venga, training kit, por si cambias. ¡Uy, crítico, tío! No pasa nada, tenemos aquí a Daxit, a nuestro pillo. Nuestro canario, este es nuestro canario que te va a meter un huracán ahora mismo. Así, por toda la cara. Pero por toda la cara. No, Magnetric, no, tío. Está dormido, no le metas. Sigue dormido, tío. ¿Por qué? No hagas eso, tío. Si sigues dormido, Mirciel, pues tienes que morir. Tienes que morir. ¿Sigues dormido? Sí. Pues venga, venga, otro huracán. Venga, venga. Que sea, por huracanes ahí a tope, venga, ahí. A tope, venga, otro. ¡No, Charizard, no! Tío, ¿por qué? Charizard, no. Huracán, no. Oh, un Charizard. A ver qué sale ahora. Venga, otro. ¡Oh, que tiene Gardevoir! Ostras, 1968, mira, tío, que la voy a este. ¡Gordo! 480. ¿Que me duermes? ¿Qué me estás contando? ¿Se encargo y me quiero dormir? ¿No has fallado? Toma un bodice. Ah, que le chupas vida. Y me paralizó, tío. O sea, claro, el hecho tiene la sincronización. Pues me he paralizado, tío. ¿Ha fallado? ¿Sinosis? ¿O Gardo? Adiós. Otro, venga ahí. Lucario, uy, ese Lucario me va a pegar una hostia. Venga, va, Bulldozer. Force Paz. Las palmas de Gran Canaria. Buen combate, tío, pero. Estás derrotado. Mi super gordo. Ese Gyarados está dormido, ¿por qué? Me bajas el ataque, tío. Si me bajas el ataque, no te voy a poder hacer mucho, ¿no? Un body slam, una pasta. No puedes moverse ese Gyarados, un body slam. Ah, paralizado, tío. Qué mala suerte, ¿no? Ha fallado. Qué mala suerte, tío. Mala suerte. ¿Qué se lo va a hacer? Ahora sí, ahora vamos a hacer otra cuatai. Pues no te voy a dejar que me hagas que me des, hombre. Ahora me saca mi mega magnética aquí a tope. Te bajo el ataque. Y ahora te meto una descarga ahí. ¿Garchon estaba muerto? No, no estaba muerto. Le va a cambiar, ¿no? Supongo yo va a cambiar a Garchon. Pues ahora voy a sacar yo a mi mega Steelix, hombre. ¿Vas a cambiar? ¿Ah? ¡No lo ha cambiado! ¿Cómo venga ya, chaval? Me estás contando. No me vaciles, tío. Ya no sabes ni lo que hacer, colega. Me va, sacrificando ahí a tope. Venga, roto. Tomar por saco. Ha fallado otra vez. Más suerte tienes, tío. Ahí mi mega Steel ahí, que tiene aquí un collar de perlas ahí que da vueltas ahí. Vale, ese Garchomp me va a meter aquí, pero voy a meter yo aquí. Venga, roto. Excavar. Y si hago yo esto ahora, ¿qué pasa? Garcho. Falla. ¿Qué le queda a nadie? Publicame. Adiós, Garcho. Buen combate, chaval. Pero te he destruido. A ver, conseguimos ya el cofre. Estamos a 14 minutos de vídeo. Vamos a conseguir el cofre. Cojo uno ahí en dos combates a tope. Vamos a ver el Elite Chess que nos va a dar Global Coin, 2 Megasar, 2 Mighty Sar y 2. Y un Rayquaza Megasar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Rayquaza, tío! Me le voy a comprar ahora mismo porque tengo una pieza para poder mega evolucionarlo. ¡Venga ya, hombre! ¿Cómo me puedes dar una piedra de mega? ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, que tenemos otro cofre! Venga, vas a echar el último combatito. Venga, queríamos 14 minutos. Así nos pueden destruir, porque seguramente que nos salga alguno tocho ahí de todo chaco. Espérate, vamos a ponerle la valla. Que me falta poner valla, creo. Porque se la ha chupado alguien, ¿no? ¿Este? ¿El gordo? ¿No? ¿Me ha chupado valla el gordo? Juraría que era había chupado valla. Si me había dormido. O no se gastan valla aquí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Esto qué es? Ah, que es verdad, que ya se ha reseteado. 5 minutos, venga, venga.
una MT, venga, un Pokémon, un Caterpie, un Rattata, tío. Qué putada, tío, prefiero un Caterpie, tío. Vaya tela, colega. Venga, Global Battle, Elite Match, Bronce, venga, vamos. Y vamos a por otro combate ahí. Ay, que nos sale. ¿Quién será? Hola. Hola. Y este color lo coge. Pues chicos, no quiere encontrar otro combate del tío. ¿Es algo? ¿Le doy? Le doy 10 segundos y no terminamos el vídeo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, no ha querido la gente luchar. La gente no lucha, no quiere. Sabe que estoy aquí, sabe que le voy a partir el culo a la peña. Aquí, a los de como yo. Y nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí este vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya hemos conseguido nuestra cuarta y yo creo que última mega evolución. Porque, bueno, este chaval de aquí, o sea, para mega evolucionarlo, esta chavala, o chaval, ¿cómo le llamamos? Chavala. Pues nos va a pedir aquí 50 piezas de estas de aquí que se consiguen en el en la élite, en el distrito élite, capítulo 18, 5, ¿vale? Que es en el que casi que estoy yo ya. Pero hay que conseguir 3 estrellas y a no ser que sea un Pokémon que tenga, o sea, un entrenador que tenga 2 Pokémon, más o menos, es imposible. Porque como vais a ver ahora, en el modo élite, lo voy a enseñar aquí a tope, os voy a enseñar. Modo élite. A ver, esta peña, por ejemplo, este chaval que está aquí, tiene level 85. O sea, y me falta todavía el líder del gimnasio, más luego, me parece que son 18 o 5, ponía, ¿no? 5 entrenadores más o por ahí. O sea, me voy a ir hasta level 90, casi, 87, 88. ¿Qué me estás contando? El que se metió el juego este, ole sus cojones. Y bueno, pues yo creo que ya os digo, la última mega evolución, porque el gordo no le voy a quitar, este no le voy a quitar tampoco, porque está bien, por los Pokémon que hay ahora mismo me vale. Y este Gardevoir que le quiero aquí, pues hasta que yo le mega evolucione he dejado el juego, ya os lo digo yo. Y nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, dejad un buen like ahí al vídeo, ahí, al toque ahí, ¡pling! Suscribiros al canal para más y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.